si acaso te volviera yo a encontrar alguna vez, si el tiempo dejara de vagar y diera un paso atrás, las mismas locuras del ayer contigo volvería a cometer, si el tiempo dejara de vagar. Volver a aquel lugar donde el amor se nos perdió, tus ojos reflejaban gris y otoño y nuestro adiós. Si el tiempo dejara de vagar, volvería solo el gris en tu mirar, si acaso te volviera yo a encontrar. Si supiera dónde estás, en qué lugar y te encuentras hoy, te buscaría para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida. Pero qué lejana estás por hacer ese sueño realidad, todo daría. Mirando tu fotografía, si acaso te volviera yo a encontrar alguna vez, las cosas que aprendí de nuestro amor renacer. El leño del hogar ya empieza a arder, imagino estás conmigo como ayer, mi voz que empieza a cantar nuestra canción, tu canción. Si supiera dónde estás, en qué lugar y te encuentras hoy, te buscaría para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida. Pero qué lejana estás por hacer ese sueño realidad. Todo daría, pero sigo mirando tu fotografía. Para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida. Todo daría, pero sigo mirando tu fotografía. Si acaso te volviera yo a encontrar alguna vez. José Luis Díaz Solórzano de Guadalajara, Jalisco, presente en esta cuarta generación. El público aplaude fuertemente. Terminación de José Luis es 10. Empieza a llamarse en 1-900-849-56. José Luis se dispone en este momento y apresuradamente escuchar a Oscar Sarkis. Bueno, primeramente, José Luis, no va a pesar en nada de lo que yo te diga el hecho de que nos haya peinado la misma mano el día de hoy, ¿eh? Eso no me importa. Para mí no cabe duda, yo creo que tu género es la balada, que hayas logrado sobrevivir a este surrealismo. Todo el tiempo tuve la imagen de Snoopy dormido arriba de su casita de perro y decía, ¿a qué horas viene el varón rojo a dar cuenta de todo esto? Pero que nos hayas logrado mantener prestando atención a lo que cantabas a pesar de que este avión se iba a pique, yo creo que demuestra que esto es mucho más tu estilo. Y es precisamente el encontrar tu propio estilo lo que creo que es la tarea de aquí en adelante. Lo hiciste muy bien a pesar de las alturas. Ilse. José Luis, sí hubo errores,
pero yo por primera vez, con todo y que cantas muy bien el ranchero, la ley no lo vuelvas a hacer. Esta vez te la compro como un comienzo de algo que puede ser muy bonito. Felicidades, Lolita Cortés. Ay, José Luis, no puede ser que tengas esa voz con tan solo 17 años. Wow. Muy bonito. Pese al avioncito este terrible que estaba ahí, lograste captar nuestra atención. Tienes una gran voz. Y de aquí para adelante, ¿eh? Vas para adelante. Felicidades. Arturo López Gavito. Te voy a hacer una confesión. Cuando dio inicio el concierto, la verdad es que estaba yo desesperado. No veía por dónde esto podía tener pies o cabeza y se iba a poner bueno. Tú hoy has sido realmente la imagen de la evolución de la que estamos hablando con la academia. José Luis, qué orgullo deben de sentir tus padres y tu familia, porque le estás marcando y lo estás haciendo muy bien. Enhorabuena. Terminación de José Luis es 10, ya sabe lo que tiene que hacer, empieza a llamar Guadalajara, Jalisco, presente, por supuesto, Guadalajara en esta generación de la academia.